Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6:32 a.m. Un placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de llegar hasta el día jueves, desde muy tempranas horas de la mañana, informándoles a ustedes a través de nuestros noticieros. William Aguilar, el señor de las noticias, poniéndolo al día con la información. Pasamos ahora en esta hora y media a hacer un análisis pertinente sobre temas importantes del país. Y en esta primera parte quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de Bandesal, una institución en la que descansa mucho la esperanza de muchos empresarios que están esperando precisamente por fondos, por financiamientos, para poder seguir dándole energía a esta economía salvadoreña que tanto necesitamos potencializar para mantener y generar nuevos empleos. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Juan Pablo Durán. Juan Pablo, qué gusto tenerte acá como presidente de Bandesal. Ernesto, buenos días, bendigo a Dios por tu vida, gracias a Dios que lograste salir con bien, de veras, estuvimos ahí orando por ti. Un cordial saludo al pueblo salvadoreño, listo para que conversemos sobre este tema. Es importante que la población conozca el relato de los hechos, cómo se vienen dando y de verdad quienes estamos comprometidos con auxiliar a todos nuestros sectores productivos y quienes lamentablemente están adoptando una actitud irracional para poder apoyar a nuestros sectores productivos. Decía la palabra o frase en Bandesal, descansa la esperanza de muchos empresarios. Y antes de poder entrar en esa dinámica de conocer cuál es, digamos, el estatus actual en el que se encuentran los fondos y cómo está de alguna manera las negociaciones para tal, quisiera que hiciéramos ciertas aclaraciones pertinentes, porque en el mercado abierto hasta el justo peca. Hay ciertos malos salvadoreños que andan vendiendo créditos, promoviendo créditos, y creo que esto los ha llevado incluso a ustedes a, sí, a hacer ciertas aclaraciones. Esto es bien importante para no dejarse sorprender, y el papel de nosotros, los medios de comunicación, es también generarles orientaciones de esa naturaleza, presidente. Totalmente. Quiero decirte que nos vimos obligados a hacer una aclaración a partir de una denuncia que cayó en nuestro call center, donde nos denunciaban de que alguien estaba requiriendo una cantidad de dinero a cambio de agilizar trámites en Bandesal. Yo sé que este tema de los trámites va a generar algún grado de ansiedad o inquietud en los empresarios a partir de todo lo que se ha retardado. Pero tenga la certeza que el trámite del dinero del fideicomiso va a ser de una manera muy expedita, muy sencilla. No tienen por qué andarse prestando a recibir ningún tipo de persona que les ofrezca ayuda, porque va a haber suficiente información. En el momento que estén aprobados los fondos y firmemos la escritura de constitución, en ese mismo minuto vamos a comenzar una campaña publicitaria donde vamos a enseñar paso a paso lo simple que va a ser poder tramitar tanto el subsidio como los créditos para capital de trabajo. Casi todo va a ser automatizado, Ernesto. La gente debe de comprender que si es una persona humilde y sencilla, en ese momento institucionalmente buscaremos la forma de que CONAMIPE y otras organizaciones de gobierno nos ayuden a asesorar a las personas más humildes de cómo poder hacer el trámite a nivel virtual. Porque la idea es que cuando se acerquen al banco es porque ya van a ir a firmar para retirar sus respectivas aprobaciones. No se vaya a prestar ningún salvadoreño a dar ningún solo dólar a cambio de algún trámite en Bandesal, porque es 100% gratuito. Bueno, aclarado ese punto, es importante ahora saber cuáles son los aspectos por los cuales se mantiene el fideicomiso. Okay. Entiendo que esta discusión en la Asamblea Legislativa tiene varias aristas, y me llamó muchísimo la atención una publicación que se hiciera quizás al inicio de las reuniones, donde se decía de que el fideicomiso podría dejar fuera casi el 70% de los microempresarios. Entiendo que esto ya fue superado, porque de ser cierto así, no sé, corríjame, presidente, estaríamos prácticamente defraudando a muchos empresarios, a muchos microempresarios, que son los que han estado al frente de toda la, digamos, la pandemia, sosteniendo, pagando sus compromisos.
a raíz de la pandemia COVID-19, ¿no? Mira, parte de la tristeza de la forma en que opera la Asamblea Legislativa es que muchas veces se limitan a reproducir datos absolutamente sin ningún sustento, sin ninguna confirmación. Repiten como si fueran, perdonen la expresión, como si se tratara de un loro, expresiones o números que no tienen ningún sustento. Te lo voy a poner tan simple como esto, Ernesto, para que lo entienda la población. Cuando concebimos la idea de respaldar también a los sectores informales, porque es el que me estás preguntando, los microempresarios, determinamos que en lugar de estar inventando si alguien tenía o no tenía un negocio antes de la pandemia y que nos corriéramos el riesgo de que alguien llegara y se quisiera pasar de vivo haciéndonos creer que tenía un pequeño negocio que nunca tuvo, había que cuidarnos de eso, íbamos a ocupar una fórmula bastante efectiva. Y la fórmula bastante efectiva es que solo iba a tener dos requisitos para aplicar al capital de trabajo. El primero de ellos es que estuviera registrado en alguna institución financiera. No importa si era cooperativa, si era una institución microfinanciera, si era un banco cooperativo, no importa. Y cuando hicimos el recuento de todos estos datos, entre la suma de todo lo que tiene ASOMI, la Asociación de Microfinancieros, Fede Crédito, Banco Cooperativo, Banco de Fomento, entre otros, llegamos a la conclusión que tenemos alrededor de 175 mil, 200 mil, más o menos, ese es el rango, de microempresarios que tienen debidamente constituido su pequeño negocio. No importa si es de comercio, si es venta de cereales, si es una pupusería, si es una pequeña tienda, todos sin excepción tienen algún registro financiero en algún lugar donde ellos están registrados. Entonces dijimos, en lugar de ir a buscar a dónde están, que no va a haber tiempo, una vez tengamos el dinero, apoyémonos en estas instituciones que ya conocen dónde están, quiénes son, en qué situación estaban financieramente en el momento que inició la pandemia. Y pusimos el segundo requisito, que sean categoría A o B, porque el fideicomiso se ha concebido como un instrumento financiero para rescatar a aquellas micro, pequeñas o medianas empresas que estaban operando en condiciones normales y que estaban bien antes de la pandemia. Por lo menos ese es el alcance que tiene el fideicomiso. De manera que yo no sé de dónde sacan. Yo puedo retar a cualquiera que vaya a un mercado y pregunte cuántas personas no tienen crédito ahí. Generalmente todos tienen que sea un pequeño crédito, pero lo tienen. Entonces, estamos dando una cobertura muy amplia. Y en cuanto a las pequeñas y medianas, que son los otros 360 millones, estamos hablando de que ahí vamos a alcanzar un rango entre 25 y 30 mil, porque obvio, las pequeñas y las medianas son mucho menos que las micros. Las micros, muchas de ellas son de subsistencia, son pequeños negocios familiares, que son vitales para la economía. No solo porque le dan subsistencia a su familia, sino porque mueven los productos y servicios que generan las medianas, que generan las grandes o inclusive las pequeñas. Entonces, las micros son importantísimas, son las que están a la base de la pirámide económica. Precisamente por eso, el presidente Nayib Bukele muy hábilmente planteó la necesidad de que les asignáramos 100 millones a las micros. 360 millones a las formales, que van desde pequeña o mediana, o inclusive micro, si tuviera una, dos o tres empleados, pero que son de orden formal. Y los 140 millones, que ya sabemos que eran para dos meses de subsidio, ese es el único dinero que va sin retorno, para los empleados, para pagar media planilla de las empresas que tuvieran entre 1 y 99 empleados registrados en el Seguro Social y cuyas ventas anuales no superaran los 7 millones de dólares. Así se perfiló el alcance de este instrumento financiero. Quiero hacer notar que esto lo construimos en las primeras semanas que inició la pandemia. Lo negociamos, lo ampliamos, lo consultamos con todos los sectores productivos. Aterrizamos en esos números, que al final los diputados no pudieron mover porque sabían que estaba consensuado con todos los sectores productivos. Sin embargo, se tardaron un mundo para aprobarlo. Es un problema más de diputados, más que de una identificación, llamémosle así, de un estudio técnico que ustedes presentaron. De todas las falencias que encontramos en el gobierno, una de ellas es la parte estadística. Claro. O sea, de verdad, qué tristeza. O sea, aquí hasta el censo se pone en duda si ese número que nos dan es real o no. O sea, de verdad. Uno no puede venir con certeza a decir esto es. Espero que pronto nuestro gobierno, una vez salgamos de la crisis, se pueda hacer un verdadero censo que nos determine no solo el número de habitantes, sino también los diferentes sectores como están constituidos. Pero tenemos un parámetro importante, y los que hemos hecho banca y los que hemos estado involucrados
en programas de microfinanzas, entendemos que la enorme mayoría, yo no puedo dar un porcentaje así muy exacto, pero te puedo asegurar que quizás 8 o 9 de cada 10 microempresarios tienen o han tenido algún microcrédito en alguna institución microfinanciera. Y ese es nuestro punto de referencia. Claro. Porque si no, cualquiera se pasa de vivo, llega a decirte que quiere dinero, que él tenía y nunca tuvo, y ahí se puede generar un nivel de fraude en la entrega de este dinero. Sería demasiado injusto no reconocer que también la banca, aún teniendo un carácter eminentemente comercial, económico, y no de desarrollo como lo tienen ustedes, ha hecho su parte, pero no es lo mismo tener el acompañamiento de una banca de desarrollo, como es el planteamiento que hacíamos la vez pasada, incluso sí, con la presidenta del Banco Hipotecario, y creo que estaba Paul Stenner, y te habíamos invitado también a ti, para que habláramos precisamente de una esencia diferente en cuanto al otorgamiento de este tipo de crédito, ¿no? Claro, es más, cuando el fideicomiso se concibe, y esto lo vengo repitiendo porque hay que ser justos, quien da las indicaciones del 3%, un año de gracia plena, 10 años para pagarlo, es el propio presidente de la República. Dice, en estas condiciones hay que auxiliar a los empresarios una vez reaperturemos la economía. Y claro, todo el mundo aceptó que era una oferta maravillosa porque iba a permitir que la gente durante un año no pagara nada por el dinero y con eso pudiera recomponerse. ¿Por qué la categoría A o B? Ah, bueno, porque ese es tu único mecanismo de pago y tampoco queremos hacer piñata. Bandesal realmente tiene que hacer un trabajo tan bien hecho que canalice rápidamente estos recursos, pero que recupere lo que tenga que recuperar, que son 460 millones. Porque ese es préstamo, no es piñata. Los 140 millones sí van en calidad de subsidio y sí no van a tener retorno. Pero vamos al punto. ¿Qué sucede entonces a estas alturas? ¿Por qué no hemos iniciado? Yo creo que en la Asamblea Legislativa algo ha sucedido que de verdad les ha distorsionado todo signo vital de racionalidad. No se puede llegar a estos niveles de irracionalidad. Y lo vamos a describir de una forma simple. Me gustaría que me lo describieras porque, ¿qué significa eso? Tú has sido diputado, sí, conoces, señor, el gen también de la, sí, política, señor, y el interior. Y déjame recordarte que como diputado jamás le hice caso a un partido cuando me pidió algo. ¿Tú crees que está en juego los intereses políticos? Porque el día de ayer, a propósito, en el marco de la discusión del fideicomiso, perdón, del FOMILENIO, sí, salieron voces ahí cuestionando de que también habían partidas que iban de alguna manera buscando beneficiar ciertos intereses de carácter electoral. No estoy diciendo que esto es cierto, pero en la Asamblea Legislativa Es que mira, Ernesto, aquí es donde está el nivel de desfachatez, y perdonen, que un presidente de banco que tiene que guardar la compostura de presidente de banco le venga a decir que están actuando con un nivel de desfachatez tal que no pueden sostenerlo. Te voy a hacer un relato de acontecimientos. Okay. Ayer cometieron una grave violación a la Constitución. Está más que claro que ellos no podían cambiar esa propuesta del Ejecutivo. Incorporar los fondos. Eso está más que claro. Mover una partida para otro no es algo que el órgano legislativo puede hacer. Eso es extorsión, hombre. No se le puede llamar de otra manera. Aseguran los 75 millones para los alcaldes. ¿Quién dice que ahí no hay corrupción? ¿Quién dice que ahí no hay que poner comisiones para dar veeduría y seguimiento? ¿Quién dice que ahí no es importante ir a auditar? ¿Solo porque son los alcaldes? No, señores. Si aquí vamos a ser transparentes, seamos transparentes todos. ¿Y por qué les dan 75 si eso no es el 30% de los 197 millones que aprobaron? O sea, ¿a qué están jugando? O sea, perdieron todo conocimiento de que quien lleva el control de la administración del Estado es el Ejecutivo. A ustedes les toca legislar, no estar queriendo contradecir y cambiar toda iniciativa que les manda el Ejecutivo. Ese es el absurdo más grande en un Estado de Derecho. Ojalá y la Sala de lo Constitucional hiciera algo decente y nos mandara una señal que es imparcial y de una buena vez saliera al paso y declarara ilegal lo que hicieron el día de ayer o inconstitucional. ¿Por qué? Porque esa sería una muy buena señal de que así como en algún momento dado le han dado la razón a la Asamblea Legislativa, ahora se la tienen que dar al Ejecutivo. No pueden permitir que esto avance de esta manera y se quede un pésimo precedente jurídico en el que claramente están violando la Constitución. Si esto no es extorsión, ¿cómo se puede llamar? ¿De qué nos van a acusar al Ejecutivo? Hicimos el trabajo a tiempo, preparamos adecuadamente las iniciativas, buscamos el instrumento correcto,
consensuamos las condiciones con los empresarios, presentamos los documentos en su... Eso es lo que puede hacer el Ejecutivo. Ok, pero yo no quiero esta mañana, presidente de Bandesal, repartir culpas per se porque no me corresponde. Lo que yo estoy de alguna manera colocando en el centro del análisis de la plática que tenemos esta mañana es en qué tiempo y por cuánto tiempo esta plata va a llegar, porque mientras o la Asamblea Legislativa o por este otro lado también no se está concretizando nada, muchos empresarios siguen todavía esperando que la plata llegue para poderse a trabajar, punto. Entonces hagámoslo a la inversa de cómo lo estás proponiendo, pongamos al centro lo que está sucediendo, para que la gente juzgue con criterio quién es el responsable de que no llegue el dinero. O sea, si yo estoy diciendo, el Ejecutivo preparó a tiempo, consensuó con quien tenía que consensuar, estableció los montos para qué iban a servir, las condiciones en que se iban a dar, se tardaron un mundo para aprobarlo, ahora ya está buena parte del dinero, esta es hora que ya Bandesal debería estar ejecutando la primera parte del fideicomiso. Sí. Simplemente porque empiezan a sacar argumentos tan absurdos como que esto huele a electoral. ¿Y que acaso nosotros lo atrasamos, pues? ¿Y que acaso el presidente mandó una carta para que nos viniera la pandemia, pues? O sea que porque hay elecciones dentro de 5 o 6 meses, no vamos a poder auxiliar a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, ustedes no entienden el grado de desesperación en la que están las MIPYMES. Vayan a nuestro call center, invito a los diputados y diputadas, vayan a nuestro call center un solo día, 2 horas vayan nada más. A ver si es cierto que pueden soportar estarles diciendo a cada persona, a cada mujer emprendedora, a cada micro y pequeño empresario que le tenemos que estar explicando, mire, estamos esperando que los señores diputados aprueben el fideicomiso. Están queriendo enturbiar las cosas para hacerle creer a la población que es el Ejecutivo el que no quiere hacerle llegar el dinero. Y están jugando a la confusión. Por eso yo te decía, Ernesto, hagámoslo a la inversa. Juzguemos los hechos. ¿Por qué tenemos que seguir esperando si ese dinero ya está disponible? Ya deberíamos de estar canalizando el primer mes, ya deberíamos de estar colocando los primeros 60 millones a los micro, a los pequeños y medianos empresarios, los primeros 20 a los micros, y en lo que esté en ejecución esa primera parte, el gobierno presente el resto para ir complementando los 60 millones. Entonces el dinero ya está. Claro, hace más de 3 semanas se presentó. ¿Y entonces por qué lo tienen guardado? No hablo de ustedes. ¿Quién? Ellos. La Asamblea lo tiene guardado. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que ya no hay nada que discutir, porque aquí no pueden discutir que porque no estamos claros en la asignación, que porque no nos han dicho para quién va, en qué condiciones va, si eso ya lo aprobaron en la ley del fideicomiso. No pueden decir que es un tema de transparencia, porque yo mismo les dije que quería una comisión de transparencia y nombraron una comisión de veeduría y seguimiento muy robusta, que vamos a trabajar armonizadamente con ellos. Entonces, ¿cuál es el argumento ahora? Ah, es que huele a elecciones y entonces quizás esto va a beneficiar mucho al gobierno. Perdonen. A eso le llamo yo irracionalidad. A eso le llamo ser la oposición menos inteligente de la historia. A eso le llamo yo no tener un solo asesor que les advierta que eso les va a reventar en la cara. Si la esperanza es que la gente se va a confundir, están equivocados. Tenemos suficiente capacidad de decirle la verdad a la población y que la población juzgue a la hora de emitir un voto en febrero próximo. Cuando yo te decía, mira, yo no tendría por qué estar acá, hombre. Pero me nombran fiduciario, me nombran representante legal del fideicomiso, recibo miles de llamadas, si supieras cómo pasa mi WhatsApp, o sea, mis redes sociales. Bueno, aquí tengo la cantidad de consultas que te hace. Sí, aquí tengo una gran cantidad de mensajes. Si lo que te llega a ti es nada más la brisita del huracán que nos llega a nosotros en el banco, ¿cómo no voy a estar un poco molesto? ¿Cómo no voy a estar un poco incómodo que después de que me dan un mandato, de que sea el fiduciario, de que sea el representante de ese fideicomiso, de que sea la esperanza de todos los empresarios, hoy resulta que no aprueban el dinero de forma caprichosa solo porque lo están mezclando con una y otra cosa solo para enredar? Déjenme recordarles que yo conozco el ambiente legislativo, yo vengo de las entrañas del monstruo. Claro, o sea, yo ahora soy un banquero y soy un hombre totalmente técnico, pero no desconozco cómo se mueven las cosas en la Asamblea. Y de verdad, ante un llamado del partido de votar de una forma tan irracional, ningún diputado está obligado a obedecer. Perdonen, okay. Da pena. Es mi obligación y es obligación de este medio de comunicación, tú sabes, y como gobierno respetuoso y como persona y funcionario que eres, respetuoso de la libertad. Vamos a invitar a los diputados a que también nos den su punto de vista con relación a esto, para mantener un poco más bien el equilibrio de conocer y las razones que nos están... Y yo encantado, solo les voy a pedir algo por adelantado a los diputados, Ernesto. ¿Sí? Que si van a defender el tema, que lo defiendan sobre el fideicomiso.
que hablen sobre el fideicomiso. ¿Cuál es la razón por la que no aprueban los fondos? Se contamina lo político. Porque si los van a mezclar de que porque esto, de que porque lo otro, que porque me faltó esto, o sea, entonces nunca vamos a salir. Pero el fideicomiso, ¿por qué lo vas a mezclar? Si es algo que los empresarios están pidiendo a gritos, si es algo que las micro, pequeñas y medianas necesitan aquí y ahora, seguirlo atrasando es simplemente condenar al cierre definitivo de muchísimas micro y pequeñas empresas. O sea, eso no puede ser que lo mezclen con un ambiente político. Sáquenlo del ambiente político, hombre, si el ring electoral es grande, no tienen por qué meter esto en eso. Eso es lo que yo les estoy haciendo el vehemente llamado de que ya es hora de que salgamos al auxilio de nuestros sectores productivos. Fíjate que solo para citarte un ejemplo de lo mucho que se recibe, estos son los cuadros o las historias que de alguna manera como humano nos sensibilizan tanto y decimos, bueno, ¿por qué no entrarle de lleno ya a corregir todo ese tipo de situaciones? Ernesto me dice acá, mi hijo y yo vendíamos miel, teníamos más de 2,000 apiarios y los perdimos por el cierre. Damos empleo a más de 100 personas, ¿quién nos va a reparar? ¿De qué sirve si no hay disponibilidad? Y no se sabe qué requisitos van a pedir ahora también, vea, son otros aspectos para poder desarrollar y recuperar esos empleos. 10 empleos en el campo, ¿qué representa? Es ese estar atacando un poco la pobreza, ¿no? No, y no solo eso, es una cadena virtuosa que genera, porque genera miel. Y eso lleva una cadena de los intermediarios, los indirectos que se aprovechan de eso para vender, etcétera, etcétera. Ahora, los requisitos del fideicomiso son muy simples. No hay garantía real, no hay garantía fiduciaria, no necesitas solvencia, no necesitas nada, así es bien sencillo. Si aquí el problema es que no hay voluntad política de salir en auxilio de ustedes. De verdad, el ejemplo que te está poniendo la persona que te ha contactado es perfectamente auxiliable. En la medida que él demuestre que eso es así, el fideicomiso lo va a poder respaldar y lo va a poder apoyar para que recupere su empresa. Y así hay cientos o miles de micros y pequeñas empresas que están en esa condición. Ahora, ¿el banco tiene fondos? Digo, fondos propios para trabajar y poder de alguna manera paliar la crisis de algunos que a lo mejor estarían pensando, bueno, si estamos esperanzados a que esta situación se supere ya, vamos a quizás pasar después de las elecciones de febrero para que se definan las cosas. ¿El fondo en qué condición se encuentra? Perfecto. Dejar claro entonces que en el tema del fideicomiso nosotros esperamos una pizca de racionalidad y ojalá hoy votaran por eso. Y si no fuera hoy, ojalá el presidente Ponce llamara para mañana y continuaran. Eso quería también. Debería de ser hoy o mañana, de verdad. Hoy debería de haber una concreción ya de esto al respecto. Sí, hombre, si eso no hay más que se reúna la Comisión de Hacienda y luego inmediatamente pasen al Pleno y se puede aprobar eso. Juan Pablo, no me gusta hablar de esto, pero tú me vas a entender porque como bien tú reconoces acá en este programa, tú has sido diputado. Eres una persona especialista en el área de números técnicos, ¿verdad? En el área financiera. ¿Será que lo que nos cuesta entender que lo que tenemos en la Asamblea Legislativa no son puentes construidos, sino puentes dinamitados? Pero para eso se necesita de dos. Claro. Y aquí viene un tema de racionalidad. Yo puedo estar muy incómodo, si yo fuera legislador, yo podría estar muy incómodo con el presidente de la República. Pero eso no me animaría jamás a votar irracionalmente en contra de la población. No hablo que eres tú el que hayas puesto la dinamita, sino del diálogo político. Pero se ha intentado. Mira, lo que pasa es que aquí hay altas dosis de hipocresías. Cuando ya nuestro gobierno, cuando ya funcionarios del gobierno han ido a la Asamblea y se han mostrado molestos, es como que me reclamen ahorita porque me están escuchando en un tono molesto ahorita. Bueno, y entonces, ¿y qué quieren? Que yo me quede calladito, toda la gente echándome la culpa, a Van de Sal, que no reacciona, sería, que no pasa los fondos. Sería un error que te quedara callado. Tú tienes que decir lo que tienes que decir. O sea, tengo que decirlo, porque la población tiene derecho a saber la verdad. Por supuesto. Pues eso es lo que ha hecho nuestro gobierno cuando ha ido a la Asamblea y han habido ese nivel de discusiones. Ahora, que hay puntos encontrados, hay puntos encontrados. Que han intentado diálogos privados. Pero cuando la estrategia es cobrémosle al pueblo haber electo un presidente que no tiene diputados en este momento, ¿verdad? Hagámoslo sufrir para que sientan que se equivocaron al elegir un presidente que no tenía diputados. Miren, eso no les va a durar mucho. Sí, febrero está a la vuelta de la esquina. O sea, ese es un grave error político. Están calculando mal. Si ustedes creen que porque de todas maneras se van a ir, tienen que llevarse a otros, pues se van a ir solos. Eso es lo más seguro.
En consecuencia, cuando yo les hago un llamado a la racionalidad, es porque creo que hay varias formas de hacer oposición. Y yo, por supuesto, no soy yo el que los voy a asesorar, pero hay muchísimas formas de hacer oposición. Y ustedes han ocupado la menos inteligente y la más salvaje contra la población. Uh-huh. Pasemos a lo de Vandesal. Ok, pero entonces, no hay pláticas ahorita con el presidente. Sí está la puerta abierta para que pueda hoy o este día, en su momento, convocar a una reunión y poder concretizar esto, ¿no? Sí, es que te voy a decir algo. ¿Qué vas a ir a hablar con los diputados si hay una ley del fideicomiso que ya dice hasta con comas y con detalles? Nunca una ley del fideicomiso. ¿No tienes miedo que te pase la misma historia de lo que pasó el día de ayer, que se aprobó y el presidente dijo que iba a... ¿cómo se llama? Que iba a invalidar esto, ¿no? Que lo iba a vetar. Lo que debe de quedar claro es que para que el gobierno funcione, los tres órganos fundamentales del gobierno deben de operar con un grado de racionalidad. El Ejecutivo está haciendo su trabajo y nosotros nos vamos a encargar de que la gente lo entienda. Si los legisladores, en su desesperación, porque muchos de ellos no van a ser reelectos, adoptan estas medidas, si sus asesores les han dicho, hagan el peor de los enredos y confusión y crisis, que en esa confusión y crisis la gente va a votar castigando a todo mundo, miren, creo que es un cálculo equivocado. De verdad, yo estoy confiado que es un cálculo equivocado, porque no nos dejan alternativa más que venir a relatarle la verdad a la población. Creo que está más que claro, el fideicomiso no permite más discusión, si ya se discutió ampliamente, ya se consultó con sectores, ya se establecieron las condiciones, los montos, para quién va dirigido, en qué condiciones se va a dar, hay una comisión de veeduría lista para actuar, hay un consejo de administración integrado, o sea, ¿qué más se va a discutir para aprobarlo? No hay nada más que discutir. Simplemente es tema de voluntad, de si quieren actuar con o sin racionalidad. Bueno, en cuanto a Vandesal, voy a irme a la pausa para que ampliemos el tema de Vandesal. Ok, listo. Como ya tú me lo advertías, pues, o sea, sí hay fondos, pero no lo que debería de existir. Okay. Y tú, en tu calidad de representante legal del fideicomiso para el cual designó la Asamblea Legislativa, esa es la historia larga en la que nos hemos centrado en platicar, porque ahí está el problema. Claro, totalmente. Pero bueno, veamos qué tiene Vandesal. Ok. Vámonos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan, que me encanta que participen. Ahí están los buenos comentarios. Hay una gran cantidad que invito a tu equipo de comunicaciones a que ingresen a nuestras redes y puedan darle lectura a toda esa información que están solicitando. Okay. Estamos, desde luego, a través de nuestras cuentas en Facebook y también en Twitter. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Definitivamente hay mucho, pero mucho contenido de expresión de la población que me gustaría de alguna manera darles lectura, pero se nos hace muy difícil. Eso nos hace sentir muy bien a nosotros como Grupo Megavisión, porque somos una plataforma abierta de participación para que su palabra, su interés, su duda tenga eco en nuestros análisis. Hoy el presidente de Vandesal haciendo una valoración política sobre cómo está el estatus de la discusión en la Asamblea Legislativa con relación al fideicomiso, que hay plata para poder destinarla a los sectores que fueron impactados por COVID-19. Y pues ya vimos el estatus en el que se encuentra. Pasemos a aprovechando estos minutos más que nos quedan en esta primera parte del programa para poder conocer en qué términos está también Vandesal. Okay. Vandesal, quieras o no, o tiene dinero y me gustaría de alguna manera que nos explicaras también cómo está la situación para poder apoyar, a pesar de que no existe ese fideicomiso, toda esta, digamos, necesidades de empresarios que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Perfecto, Ernesto. Gracias a la gran visión de nuestro presidente Nayib Bukele, que nos apoyó en todo el proceso de transformación del banco, ahora estamos ya en tiempo real respaldando y apoyando a muchísimos empresarios. Es fila de empresarios llegándonos a buscar y obviamente los que cumplan requisitos bancarios estamos ya desembolsando importantes cantidades de dinero. Déjame decirte que tenemos 13 líneas de crédito. En esas 13 líneas de crédito van casi todos los sectores. Tenemos una deficiencia energética que le recomiendo a los empresarios que la utilicen. Ahí tenemos 20 millones
aportados por el Fondo Verde para el Clima a través del BID y 20 millones más que ha puesto Bandesal, son 40 millones que están disponibles para que puedan hacer ahorro energético en sus empresas. Ahí pueden cambiar todos los equipos, calderas, tostadoras, etcétera, hornos, aires acondicionados, luminarias que no sean LED, etcétera, etcétera. Y la gran ventaja es que Bandesal ha creado un mecanismo donde el proveedor de los nuevos equipos se debe de comprometer con el porcentaje que se debe de ahorrar. Una empresa alemana va a validar por 6 meses que te hayan cumplido, y si no te han cumplido, esa empresa debe tener una póliza de seguro con la que te va a responder. Uh-huh. O sea, hemos asegurado que esto sea de gran beneficio. También tenemos para línea de construcción, tenemos por supuesto la de sectores productivos, que es muy amplia, tenemos producción de caña, producción de café, agroindustria, tenemos por supuesto la de impulso a la, y fomento a la economía naranja, que es la economía creativa que necesitamos impulsar muchísimo en el país. Por primera vez un banco saca una línea para respaldar estos sectores que siempre han sido excluidos. Nuestras líneas de financiamiento son altamente competitivas, tienen buenos plazos, tienen buenas tasas. Normalmente las tasas nuestras se mueven entre un 6-7.5%. También tenemos el Fondo de Desarrollo Económico, con el que atendemos a otro sector también. Disponemos de garantías parciales de créditos. Ernesto, qué bueno que la población los conozca, que estaban escondidos por ahí. Tengo más de 115 millones de dólares disponibles en garantías parciales para créditos productivos. Esto significa que si alguien no tiene suficiente garantía para gestionar la cantidad de dinero que necesita para echar a andar un buen proyecto, puede acercarse a Bandesal y con gusto lo asesoramos cómo hacer uso de ese fondo, que le pone la mitad de la garantía para que pueda obtener un buen fondeo y ejecutar un buen proyecto. Uh-huh. Asimismo, hemos creado con mucho éxito la gerencia de entrenamiento empresarial. No basta que un banco dé recursos. El banco tiene que asegurarse que el empresario está bien asesorado, bien acompañado. Hemos creado 3 niveles. El nivel básico para emprendedores, para los que se quieren hacer empresarios. El nivel intermedio para los que ya son pequeños empresarios. Y el nivel avanzado para los que ya son medianos empresarios. Esta malla curricular fue creada en consulta con gremiales empresariales, con universidades, con empresarios particulares que le aportaron. Hemos tratado de ponerle un componente práctico muy importante. Vamos a aperturar nuestro centro de entrenamiento a finales de este mes, aquí en el Paseo General Escalón. Hemos estado impartiendo entrenamiento virtual durante la pandemia. Hemos hecho alianza con las universidades. Ya estamos entrenando algunas universidades sobre la metodología para elaboración de planes de negocios bancables. Ya entraron diferentes universidades, más de 6 universidades que ya fueron capacitadas por Bandesal. Estamos tratando de tener el mayor alcance, de manera que también se haga presente el Banco de Desarrollo en la parte de entrenamiento empresarial. ¿Qué tipo de empatía hay entre la tasa de interés que puede ofrecer Bandesal comparativamente con la banca comercial? Porque una banca de progreso, desde luego, se distingue por establecer porcentajes de intereses mucho más bajos de lo que puede presentar. Por ejemplo, banca de desarrollo con tasa de 6.5-7% son casi iguales a las que podría presentar un banco comercial. ¿Es esta una realidad, digamos, que no se puede ocultar cuando empezamos a ver ese comparativo, presidente de Bandesal? Dicho de esa manera, pareciera cierto, Ernesto, pero no es así. El 6.5 a 7.5 solo lo da la banca comercial a los premium, a los que piden 25, 30, 40 millones, exacto, 50 millones. Pero jamás se lo van a dar a un MIPYME. Para un MIPYME es un 10, es un 12, es un 14. ¿Bandesal sí lo da? Bandesal es el 6, es el 6.5, es el 7 para MIPYMES. O sea, esa es la diferencia fundamental. Magnífico. Que por primera vez las MIPYMES tienen un banco amigo, un banco aliado, porque va a tener tasas y plazos, pero además condiciones ad hoc. Te pongo un ejemplo: si tú siembras aguacates, te damos 4 años de gracia. O sea, si tú cultivas un producto que no vas a tener cómo poder producir antes de 2 años, te damos 2 años. Si sos un constructor y vas a hacer un edificio que te va a llevar 1 año, te damos 1 año de gracia. O sea, todo lo hemos calzado ad hoc a las necesidades de cada quien. A los cañicultores les hemos creado una línea rotativa para que pagan cada vez que sacan la cosecha y de una sola vez lo tienen disponible para el siguiente año sin estar haciendo tanta burocracia. Entonces hemos creado realmente una propuesta, una oferta comercial bastante integral, bastante completa, y lo mejor es que tenemos plazos importantes. ¿Por qué? Porque Bandesal no se fondea de fondos del público. Nosotros no captamos fondos del público. Por eso creamos también amigada la Dirección de Gestión de Fondeo
Y aquí están los resultados. Nos acaba de probar el BID 200 millones de dólares. Jamás Bandesal había tenido la capacidad de adquirir un crédito tan grande. 200 millones aprobados. El Banco Europeo 60, los fondos OPE 35, solo ahí hay 300 millones que ya vienen en camino, más alrededor de 125 que tenemos de liquidez. Solo Bandesal va a inyectar en el próximo semestre alrededor de 400 millones. Más los 600 del fideicomiso, le estaríamos inyectando un poquito más de 1,000 millones a la economía. Por supuesto que esto tiene que generar un efecto virtuoso en la parte de dinamización de la economía. Gradualmente Bandesal se va a ir abriendo, porque encontramos un banco escondido, un banco selectivo, un banco que no operaba como banca de desarrollo. Bueno, mira, es penoso que solo tenemos la agencia Roosevelt, pues. Ya compramos la de San Miguel, va el proceso de remodelación. La pandemia nos retrasó, pero primero Dios, a mediados o a finales de enero la estamos inaugurando en San Miguel. Estamos en la búsqueda de los locales de Santa Ana, vamos a regionalizar por lo menos el banco. Lo más seguro es que nos animemos a abrir ventanillas en algunos municipios claves donde consideremos que la actividad económica es muy fuerte para que la gente pueda tener un lugar cercano donde tener contacto físico con Bandesal. Estamos en una tarea muy grande, transformarlo no ha sido fácil. Hay que cambiar toda la cultura laboral de los empleados mismos. Los sacamos de un crucero del amor y los hemos pasado a un carguero. Y obviamente ahora hay que trabajar mucho más, ahora hay que trabajar más del horario normal. Solo un local de oficinas tiene Bandesal, ¿sí, verdad? El local donde opera administrativamente y la agencia, básicamente. Eso es lo que tiene Bandesal, así de... O sea, debería de estar cerca del empresario. Por eso se va a ir dando, por eso digo, va a ir gradualmente abriendo las alas. ¿Cómo es posible que un banco tan robusto, un banco triple A, un banco con buen patrimonio... Ha sido un banco de segundo piso también, ¿verdad? O históricamente. Sí, pero eso segundo piso, en buen español, no era más que la caja de liquidez del resto de la banca, y con eso no hace banca de desarrollo. De acuerdo. O sea, la banca de desarrollo es mucho más integral aquí en la India y en la China. Y es lo que estamos haciendo. De los grandes legados del gobierno del presidente Nayib Bukele es haber transformado a Bandesal en una institución de verdad al servicio de todos los sectores productivos. Porque si hacemos un poco en retrospectiva, cuando nació fue como banco multisectorial. Sectorial de inversiones. De inversiones, el BEI. Era una visión muy de derecha, ¿verdad? Yo tengo una cajita de liquidez, me quedo sin liquidez en el resto de la banca. Y había plata en ese entonces porque era la que venía de la reconstrucción después de la guerra de la firma de los acuerdos de paz. Y quizás para ese momento estuvo bien. Pero en un momento como este, gracias a Dios, en el mejor momento, y ahí se logró todo el respaldo y el apoyo hasta que se logró, con la presencia de los diferentes sectores empresariales que respaldaron, tener hoy un banco donde estamos atendiendo de manera democrática a cuanta persona nos llega. A ver, ¿pero puede bajar más los intereses? Dependiendo de cómo nos vayan los fondeos. El banco no puede dar una tasa que le genere pérdida. Hoy estamos en primera línea, y al estar en primera línea entregando créditos, no solo es el monto que le vamos a pagar al banco que nos ha prestado, también hay que sacar los costos, los gastos y por supuesto las reservas que nos va a obligar cuando vayan generándose algunos niveles de mora. El banco tiene que mantenerse robusto, el legado no es solo abrirlo, sino dejar una gestión bancaria impecable que por supuesto ojalá y se le dé continuidad en el tiempo. Bueno, BCIE otorga 41.5 millones de dólares para MIPYMES. Ok, esa es la 13ª línea, 11 propias de Bandesal, la de eficiencia energética y la que viene del BCIE, que es también para MIPYMES. Ahí nos han asignado un cupo a Bandesal de 17 millones. Sí, eso veía. Esos 17 millones, por supuesto que ya están en el mercado también, tienen condiciones bastante buenas. O sea, no se comparan con nuestro fideicomiso, porque el fideicomiso, acuérdense que es un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo de todos, porque son fondos estatales, para poder auxiliar a un sector clave como es la economía. Todos los sectores productivos que hicieron el sacrificio de cerrar, hoy deben de recibir algún beneficio estatal para recuperar sus empresas. Entonces, esos 17 millones también ya están en marcha, lástima que solo son 17, comprenderás que se van a ir muy rápido. Bueno, ese es un punto bien importante. Para la industria turística, Bandesal tiene opciones de financiamiento y me pregunta alguien para acá, ¿cómo puedo yo accesar a ellos a una tasa de interés baja? Ok. Para el turismo tenemos tasas que van entre el 6 y el 7,5 dependiendo del plazo. Tenemos hasta 15 años, hasta 2 años de gracia dependiendo del tipo de inversión que va a hacer. Y por supuesto incluye todo lo relacionado al turismo.
Eso puede ser restaurantes, hoteles, servicios complementarios, servicios recreativos, servicios de turismo interno en el país. Para todo eso tenemos una línea ya en marcha, ya se colocaron un buen número de millones en esa línea. Lo animo a que contacte a nuestras redes, hoy te los vamos a dejar en esto, ojalá y lo pudieran publicar. Toda nuestra cadena de redes que tenemos, sí, nuestro call center, nuestro WhatsApp, no sé si el área de comunicaciones le puede trasladar ahorita al canal, para que al cierre podamos poner nuestros contactos, donde nos pueden ubicar e inmediatamente comenzar la gestión de su respectivo crédito. Bandesal pedirá solvencia moral de pago para dar créditos. ¿Es importante esto, presidente? ¿O es una traba más que podría complicarle el acceso de crédito a una persona? No, esto ya está oficializado a nivel mundial. Para obtener un crédito debes de cuidar tu récord. Ese es un principio mundial que no puede cambiar Bandesal, no puede cambiar El Salvador. Pero no puede en este cambiar país nada. Que tengamos todos limpio el récord es bien difícil en términos porcentuales, no quiero decir que todo. Pero fíjate, Ernesto, que cuando tú vas las estadísticas, ¿sí?, de las carteras de crédito de los bancos, ¿sí?, no más del 4-5% tiene categorías complicadas. Uh-huh. El 95% son personas o son empresas que mantienen su buena categoría. Te estoy hablando 95, te estoy hablando de 19 de 20. O sea, lamentablemente esto no lo podemos cambiar porque entonces si el país sería calificado por los organismos internacionales y por los organismos financieros, nos harían muchísimo daño si nosotros modificáramos una norma, claro, para poder financiar a gente con problemas de... Juan Pablo, pero el coronavirus golpeó a propios y extraños. O sea, por eso es que el fideicomiso y por eso es que el apoyo del gobierno va en la siguiente dirección. Respaldamos a todo el que se vio golpeado y estaba en buenas condiciones financieras en el momento que comenzó la pandemia. Ese es el alcance del fideicomiso. ¿Sabes por qué? Porque si no va a llevar garantía real, si no va a llevar garantía fiduciaria, si ni siquiera se le van a pedir solvencias, la única garantía de que esa persona o esa empresa va a pagar es su récord crediticio. No va a perder su récord crediticio por 50 mil o 100 mil dólares. Uh-huh. Lo va a pagar correctamente. Y parte de la gestión de Bandesal, ese es el gran desafío que nos han puesto, es recuperar ese dinero y volvérselo a Hacienda. Porque este dinero va a volver al Estado. Claro. Entonces, si no le damos solo a las personas que tienen buen récord, y si alguien ya tiene categoría E, ¿por qué va a pagar ese dinero? Pues, si ya no tiene nada que perder. Es tan simple como eso. Entonces pasaríamos al tema de la piñata, y a eso es que no queremos llegar. Uh-huh. Hemos dicho, no, es préstamo, no es regalía. Por eso el presidente dijo, miren, si les vamos a dar un año de gracia plena, si les vamos a dar el 3% y si les vamos a dar 10 años para que pague el dinero, perdone, el que no puede hacer eso es porque de verdad no es buen empresario. Así de simple, ¿no? Bueno, lo cierto que a partir de este momento las cosas están así como lo plantea, pero ¿cuáles son, digamos, las luces? Aquel empresario, aquel comerciante, aquel que nos está en este momento preguntándonos cómo puedo yo obtener dinero para seguir trabajando. Okay. ¿Qué tenemos a mediano plazo? Esta es una pregunta clave para ir cerrando la conversación. Perfecto. Que me parece que ha sido muy interesante esta mañana ilustrarnos para conocer el estatus en el que se encuentra el tema de crédito. Bueno, mira, ya en el presente los tres bancos estatales estamos con grandes esfuerzos. Hipotecario, de fomento como Bancos Hermanos, más nosotros. Estamos en la búsqueda permanente de recursos para canalizarlos a través de las diversas líneas que tenemos. Si bien es cierto, no se comparan con las condiciones del fideicomiso, pero son competitivas, son buenas. Son mucho mejor que lo que encontrarían en cualquier otra institución financiera. En consecuencia, esto se va a ir aumentando. Las instrucciones que yo he girado a mi equipo de gestión de fondeo es que busque por cielo, mar y tierra las mejores condiciones. En ese sentido, Bandesal tiene la posibilidad de captar hasta 1.800 millones de dólares para seguir creciendo. Esa es una gran buena noticia, porque significa que el banco va a tener la capacidad de ir sumando cartera, colocando dinero, de manera que podamos seguir respaldando y apoyando a los diversos sectores productivos. Animar a los salvadoreños. Yo sí creo que cada uno desde su conocimiento pleno puede abordar a los diputados, puede llamarles, puede insistirles de que es momento de que entren en racionalidad, de que voten ya por los recursos y que podamos rápidamente darle paso a la ejecución del fideicomiso. Ahora, estas nuevas instalaciones de San Miguel también serán de mucha ayuda, entendería yo, para poder
bajar esa presión de información que a lo mejor circula y que es la que la población necesita saber, ¿no? Bueno, tan es así que la hemos adquirido en la mera Alameda Roosevelt. Es un local muy grande, muy hermoso, va a tener para 40 parqueos, digno de un centro de entrenamiento y de una agencia de nuestro banco, porque sabemos que no solo va a ser San Miguel, ahí vamos a atender prácticamente la región oriental, y lo que queremos es un edificio digno que permita que la población de Oriente pueda tener el acceso relativamente cercano a nuestro banco. Vamos a tener la oportunidad de ver más negociaciones en la Asamblea Legislativa para desentrampar ese tema. Perdona que me venga del banco para cerrar ese ciclo, porque comenzamos hablando de que el problema está ahí, de acuerdo a la óptica que tú nos has planteado, ¿no? Aunque yo hice ver bien de que cuando hablo del tema de la falta de diálogo, es importante, digamos, como resaltar de que pareciera ser que ahí hay una crispación mutua entre el Ejecutivo, ¿no?, donde no logran entenderse, porque me dice el Ejecutivo de que ellos le presentan la información, pero si le pregunto a los diputados me dicen no nos dan toda la información. Entonces así están las cosas, ¿no? Esos argumentos aplicarán para otra cosa, pero no para el fideicomiso. Ahí ya no tienen ningún argumento para no votar. Ahí se quedaron desnudos a la luz del día y frente a toda la población. Uh-huh. Perdonen que se los diga de esa manera. Yo invito a las gremiales empresariales esta mañana. Ustedes deberían de estar jugando un papel más activo. Son sus agremiados los que están en condición crítica. Son sus agremiados los que están pidiendo a gritos estos recursos. Ustedes tienen algún nivel de influencia en los diputados. Algunos de ellos inclusive son muy cercanos a ustedes. Perfectamente pueden jugar un papel más proactivo para que lo más pronto posible, entre hoy y mañana, se pudiera aprobar los fondos del fideicomiso y lo podamos ejecutar a la mayor brevedad posible. Bueno, Juan Pablo, me dio muchísimo gusto conversar contigo de un tema muy sensible, un tema muy importante, muy necesario. Somos un país con muchas ganas de trabajar y sé que muchos empresarios que han estado con nosotros conectados están a la expectativa de que se superen todas esas marcadas diferencias políticas y, por supuesto, que se pongan todos manos a la obra, manos a trabajar, ¿verdad? Gracias por haberme acompañado y te felicito muy bien por el desarrollo y toda la proyección que tú llevas precisamente en Bandesal. Siempre es un gran gusto visitar el grupo, estar acá, estas entrevistas contigo que son tan ilustrativas. Gracias por la oportunidad y de verdad bendiciones para todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de la experiencia local y un análisis sobre la situación de violencia en el país. Hemos tenido reducción del número de homicidios, que es un factor importante para el crecimiento y desarrollo de la nación. Pero vamos a hablar también de otros bemoles que están circulando en el debate sobre lo que podría ser una posible existencia de una tregua, ¿verdad?, que es la que ha permitido de alguna manera bajar estos homicidios. Parte del debate de lo que nos servimos acá en esta plataforma de opinión pública que el Grupo Megavisión les sirve todas las mañanas a través de este programa. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a pasar a la segunda parte del programa, en la que queremos también servirle a usted una serie de análisis importantes que le permitan comprender mejor el estatus en el que se encuentra la situación de violencia en el país y sobre todo tomando como punto de referencia que el gobierno ha venido sosteniendo en los últimos meses y destacando y resaltando la reducción en el número de homicidios. Este es un elemento bien importante por el cual podemos partir para analizar también otro escenario que hoy se está viviendo en una segunda etapa del análisis que vamos a tener. Para hablar del tema de la que hemos convocado, me acompaña el experto y consultor en temas de seguridad, Luis Contreras, a quien le doy la más cordial bienvenida. Luis, qué gusto saludarte. No, igualmente, Ernesto, buenos días a tu audiencia y sí, un tema sumamente importante y buenos días también al alcalde que nos acompaña el día de hoy para hablar acerca de política y seguridad. Así es, mi gran amigo Mauricio Vilanova, también alcalde de San José Guayabal.
un hombre que ha logrado colocar también este tema sobre la base de una agenda de desarrollo local que, y de acuerdo a las estadísticas que se manejan, pues se mantiene una buena, digamos, armonía dentro de la ciudadanía y sobre todo también con poca incidencia en materia de violencia. Muchísimas gracias, Mauricio, qué gusto estar acá en el set de nuevo. Bueno, pues uno, darle gracias a Dios por la salud de Ernesto y compartir con el licenciado Luis Contreras y darle gracias a Dios por estar aquí, Neto, por la invitación y a la orden por cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Sí, sé que vamos a tener una buena tertulia, un buen diálogo esta mañana, sobre todo porque en la segunda etapa del análisis vamos a ver esta situación que se está manejando a nivel del debate político. Pues este programa es una plataforma de opinión pública, política, en la que se manejan varios temas. Pero me gustaría que ustedes me dieran su punto de vista con relación a cómo han visto el comportamiento que ha tenido el factor de violencia, delincuencia, homicidio a lo largo de quizás estos últimos años, es decir, en este nuevo ejercicio de gobierno. Comienzo contigo, Luis, y tienen la palabra ambos para poder desarrollar, porque vamos a empatibilizar lo que es el análisis de un técnico, de un consultor, y la voz de la experiencia de alguien que está al frente, en primera línea, como es un alcalde. Tienen la palabra los dos. Sí, indudablemente todos sabemos que la violencia homicida en El Salvador, años atrás, por décadas, había sido como la deuda de todos los gobiernos que lo habían precedido en su momento, pues. Es decir, tuvimos inclusive 10 años del FMLN, por poner un ejemplo, más de 43 mil asesinatos, algo lamentable. Inclusive en el último periodo de Salvador Sánchez Serén se tuvo 23 mil asesinatos y fracción en el último quinquenio, con un promedio de 66, 67 asesinatos cada 100 mil habitantes. Uh-huh. Recordemos que eso es grave porque la Organización Mundial de la Salud considera 10 asesinatos cada 100 mil habitantes como epidemia de violencia. Y el FMLN entregó al presidente actual con 67 cada 100 mil. Uh-huh. Luego viene el anuncio del Plan Control Territorial, las diferentes fases de acuerdo a su implementación. La primera fase, que consistía, como le explicaba el ministro de Justicia en su momento, el despliegue táctico operativo policial y militar en zonas focalizadas a través de perfiles geográficos del crimen, lo cual en cierta medida ha logrado una disminución considerable y a la vez histórica de la violencia homicida, a tal grado que se tienen datos que son esperanzadores. Esperemos que el país siga en esa ruta, y si se puede, que aún logre disminuir todavía más, de 21 asesinatos cada 100 mil habitantes, algo realmente impensable en el pasado. Leamos un poquito esa estadística que nos están presentando. San Salvador, por ejemplo, en términos, mira, Aguilares, ahí está, 2018, un municipio con 12, 19, 10, y luego tenemos en términos porcentuales ya menos 16, porque no hemos cerrado todavía 2020, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es interesante conocer esos datos, porque yo creo que de esa manera puedes medir bien los alcances de la efectividad que puede tener una política pública, ¿no? Sí, pero recordemos también algo muy importante. Creo que lo hablábamos acá con el amigo, el señor alcalde, antes de entrar al programa. Don Mauricio, que la parte de la represión es nada más una arista de la seguridad. Yo siempre he sido partidario, lo he mencionado en otros programas, en columnas de opinión, de que la seguridad pública es muy reducida para lograr neutralizar, más bien dicho, la violencia homicida, la criminalidad, porque no se puede eliminar 100% en ningún país del mundo, sino que debemos de trascender a un arquetipo de seguridad ciudadana, donde intervienen, en este caso, los gobiernos locales también, gobiernos locales, gobierno central, ONGs, empresa privada. Es decir, es algo más holístico que abarca a otros actores. Y un ejemplo de ello, la segunda fase del Plan Control Territorial. Yo creo que muchos medios ya ni se acuerdan, inclusive la población salvadoreña, acerca de los cubos, que son los centros de convivencia, sí, de aprendizaje. El gobierno actual estableció que iban a construir 11 cubos en la comunidad de Iberia y uno, que se hizo cuando Nayib Bukele era alcalde. ¿Y se hicieron, se terminaron? No, en enero se comenzaron que todavía van con ellos a construir el de Santa Ana, que se iba a terminar en 6 meses, pero el COVID-19 ha venido a entrampar un montón de procesos, ya sea para el gobierno central o para gobiernos locales. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la prevención social de la violencia es algo elemental y fundamental para ir neutralizando que la criminalidad siga adoptando a nuevos elementos, en este caso jóvenes, pues jóvenes en riesgo. Recordemos que la prevención social es una arista, la parte de la persecución del delito es otra más, la prevención situacional del delito también. ¿Puede ser sostenible, Mauricio, todo esto? Yo creo que me uno a las
al reconocimiento que obviamente hay que darle al César lo que es del César, ¿verdad? La reducción de homicidios pues es notoria. Sí. Aunque los que estamos en el territorio vemos un poquito más, con más preocupación el tema de seguridad. Coincido con Luis en el sentido de que no puede ver, y es parte del modelo de Guayabal, prevención sin seguridad y seguridad sin prevención, ¿verdad? Obviamente la baja de homicidios es un logro, la parte de prevención creo que ahí tenemos que articular esfuerzos e incluso en el tema de seguridad, ¿verdad? Yo, a mí en lo personal me hubiera gustado que siendo tal vez no un modelo perfecto el modelo de Guayabal, pero sí reconocido a nivel internacional y nacional a través de medios de comunicación. Hace relativamente poco tuvimos nosotros a un periodista del diario El País de España, ¿verdad? Y me alegró ver en su face la interpretación, una publicación de su visita y sobre todo de lo que vivió en Guayabal. Yo creo que sí se puede cuando se articulan todos los actores, o sea, el gobierno por sí solo, sin esta articulación, tanto en la prevención y en la seguridad, que tiene que ver con el sector privado, con ONGs y sobre todo con en los gobiernos locales, yo creo que los resultados no van a ser tal vez lo que esperamos, porque el termómetro del homicidio puede ser un indicador, uh-huh, obviamente que da optimismo en cuanto a las políticas públicas de seguridad, uh-huh, pero hay otras aristas más, como lo que es la renta, la extorsión, sí, los, sí, otro tipo de, o sea, le de... toca que lidiar con otros, sí, sí, con otras variables, ¿no? No es solamente eso. Sí, sí, indudablemente. Mauricio, es la pregunta. Solo para complementar lo de Mauricio, o sea, sí, ajá, lo que decías, Mauricio. O sea, te toca lidiar con más, con otras cosas. No, y estamos, sí, viendo, yo le decía a Luis hoy que estamos, antes de entrar, que la situación económica, la misma pandemia, el cierre de negocios, nosotros estamos viendo con mucha preocupación. Te quiero contar, Neto, que nosotros dividimos el trabajo del Consejo Municipal en la pandemia en dos grandes rubros. La atención a familias, que la agarró cierto grupo del Consejo, y el tema de salud y seguridad, que junto con las autoridades de seguridad del municipio y obviamente con el apoyo también de las autoridades departamentales, tanto de la PNC, Fiscalía, Fuerza Armada, vimos el tema de seguridad y también con el tema de salud. Yo sí estoy sumamente preocupado, ¿verdad? Estoy viendo cosas que nunca había visto y lo comentábamos también afuera, ver cómo la delincuencia o las pandillas de Tonacatepeque no están entrando unidas a hacer actos delictivos al municipio de Guayabal. Entonces, sí es algo que obviamente hay que sacarlo del tinte político partidario, sí, y así como la pandemia nos exige unirnos contra el COVID-19, pues yo creo que vamos a tener la pandemia de la inseguridad, ¿verdad? Y eso a sumado ver, a los problemas económicos. A ver, ¿mito o realidad? ¿Las secuelas económicas de la pandemia COVID-19 podría desencadenar delincuencia en el país? Me voy a ir a una pausa y he dejado planteada una pregunta que muchos se están haciendo hoy en día. ¿Les parece si la respondemos? Vamos a la pausa, gracias, 7:34 minutos, gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7:39. Gracias mil por su permanente audiencia con nosotros en esta mañana de día jueves 10 de septiembre. Continuamos
conversando con Luis Contreras, especialista en el área de seguridad pública, y Mauricio Villanova, alcalde de San José Guayabal, un hombre experimentado muchísimo en primera línea para atender temas de violencia y que le han resultado bastante positivos y que lo ha llevado a tener el reconocimiento de muchas organizaciones con su método. A ver, hay una pregunta que está en el caló popular, que está entre el área urbana. ¿Será que en producto de lo que hemos tenido de la pandemia COVID-19 en el país se puede experimentar un crecimiento delincuencial a raíz de muchos aspectos por la falta de empleo? Que Dios mediante me equivoque, ¿verdad? Espero que realmente esto se logre revertir generando la inversión que se necesita para salir adelante. Entre otros aspectos, ese es un punto de debate que me gustaría que lo compartieran ustedes dos. Les doy la palabra a ambos. Vamos a ver. Sí, indudablemente esto siempre se da, no solamente en El Salvador, sino que a nivel global, sea el país que sea, cuando se dan crisis, en este caso sanitaria, de índole también terremotos, tormentas, e Interpol tiene un laboratorio de investigación el cual permite respaldar esto. ¿En qué sentido? Casos puntuales. En Chile, cuando se da el terremoto en el 2010, después hubo alzas de criminalidad, hurto, robos, secuestros express inclusive. En Haití también, en el 2012 hubo una catástrofe natural y de igual manera células pandilleriles comenzaron a fluctuar y a multiplicarse. Inclusive yo estuve muy de cerca, en ese caso el amigo Elmo Mulet, que trabajaba en ese momento para las Naciones Unidas, fue el encargado de llevar 18,000 militares a Haití. Y la misión fue erradicar como fuera necesario en este país y así se hizo. El Salvador, un ejemplo, en el 2001 cuando se tuvo el terremoto, después, semanas después de esta catástrofe lamentable para El Salvador, se tuvieron alzas también de robos y hurtos y secuestros expresos. Es decir, esto viene a corroborar de que sí, evidentemente la pandemia del COVID-19, al haber cierre de negocios, pérdida de empleo, las personas comienzan a delinquir. Actualmente está pasando inclusive en Chicago, Estados Unidos. Estamos hablando de la primera potencia económica del mundo, pues. En Colombia, de igual manera, los picos de violencia van al alza. En Jamaica, de igual manera, no nos extrañe que en El Salvador, evidentemente, las maras y pandillas busquen inclusive recuperar algunos territorios que habían perdido debido al plan control territorial y mantenerlos los que aún conservan, porque hay que hablar, hay que ser ecuánimes en el análisis. El plan control territorial todavía no ha logrado una recuperación real 100% a nivel nacional. Pues decir, en un año de gestión es demasiado complejo tratar de erradicar los estados vacíos, como se le conoce en seguridad ciudadana esto, el control pandilleril que tienen, ya sea en zonas rurales, marginales, que es donde más limitado están las autoridades. Veamos, para ingresar. Mauricio, ese punto. Y lo otro, sí, que obviamente el debate este que se hay ahora, si hay tregua o no hay tregua, ¿no? ¿Qué piensan? Yo, independientemente de lo que ha salido a luz últimamente, no voy a ser capaz de decir si hay o no hay. Creo que hay una investigación periodística, sí, y que la Fiscalía tiene los insumos necesarios como para hacer una investigación de... Es a ellos que les corresponde. En el territorio que hemos visto, yo sí creo, y lo puedo decir públicamente, el ministro de Seguridad, siendo presidente IDEN, en dos oportunidades que nosotros tuvimos y nos vimos, él interesaba conocer el modelo de seguridad de Guayabal. El modelo de seguridad es un modelo construido, es un modelo de un pueblo, no es un modelo de un alcalde. Uh-huh. Y se basa en una O, que es organización, y en 3C, que es la confianza, la comunicación, la coordinación y la constancia. ¿Qué es lo que estamos viendo, Neto? Y lo puedo decir, libre de lo que puede pasar o haber pasado en este país en momentos anteriores o que está pasando en el mundo, lo que yo estoy viendo en el territorio es una escalada fuerte de delincuencia ligada a las pandillas y al crimen organizado. Se está moviendo droga y hay que decirlo, como nunca había visto, incluso en el municipio de Guayabal, ¿verdad? Está entrando, no, ya no solo es ventas de marihuana, que no solo son un proveedor, sino varios proveedores. Está entrando cocaína al municipio, se está moviendo demasiada droga y obviamente también las pandillas están mutando a delincuencia común, a hacer delitos y buscar fuentes de ingreso, afectando a... Mire, da cólera oír a la gente, pequeños ganaderos, que lo están extorsionando, le están cobrando, sí, renta.
a gente que cultiva en Vegas de los Ríos, ¿qué? Huizquil, pipián, que tiene producción de verano e invierno, se rentía dos y estarle sacando dinero, asaltándolos. Antes la pandilla por X motivo mataba panaderos porque entraban y eran de territorios contrarios. Hoy no, hoy le roban la moto, le roban el pan y le roban el dinero. Gente que está, hoy la pandemia ha hecho que mucha gente se dedique a rubros distintos como venta de hortalizas, frutas, y son renteados también. Entonces es triste y lamentable. Esto nos va a obligar como sociedad, y yo aquí quiero hacer mención de una persona carismática que yo le tengo mucho aprecio, doña María Chichilco. Dijo: ojalá que la pandemia nos vuelva más humano, y sobre todo más humano, más dejara por un lado intereses políticos partidarios y tener un plan de nación. O sea, El Salvador necesita un plan de seguridad que tenga las aristas de prevención y seguridad bien marcadas. El gobierno ha sido categórico en señalar que no tiene ninguna tregua con estos grupos delincuenciales. Es más, las medidas estrictas en las cárceles se mantienen. Abrieron el fin de semana a la prensa para poder constatar realmente qué tipo de condiciones en las que estaban. Los testimonios que yo en este, y creo que muchos lograron capitalizar, es que realmente no tienen ningún tipo de situaciones que más allá de las que les compete la ley, lo cual significa de que en su momento, y parte de la pregunta que yo le hacía al secretario privado de la presidencia, que qué es lo que ellos interpretan o cómo interpretan la investigación hecha por este medio electrónico en la que se dice que sí hay tregua. Y él decía: mira, es un documento, una investigación donde hay verdades a medias, ¿verdad? Es decir, no todo es verdad lo que dice. Entonces, ese es el panorama que tenemos hoy en día. Luis. Sí, definitivamente, como lo mencionaba acá el amigo, la Fiscalía General de la República tiene un papel preponderante en buscar esclarecer lo que está sucediendo, pues porque una nota periodística lo que incita es, o invita más bien dicho, a una investigación criminal. Es decir, la Fiscalía prontamente asistió a centros penales, se reunió con el director como tal, y estamos a la espera. Yo creo que la población tiene el derecho de saber qué es lo que está sucediendo, pues, y que el gobierno, entre más rápido, de forma robusta y concreta, pueda esclarecer esto, bienvenido sea, porque eso va a deslegitimar cualquier indicio o duda que se tenga del plan control territorial, y de llegar a ser de esa forma, inclusive lo fortalecería aún más. Por eso es importante que la Fiscalía aquí, la institucionalidad, funcione de forma sistemática y realmente corroborar que tanto son robustas e independientes a la vez. Pues yo creo que el fiscal Raúl Melara tiene un gran reto en este aspecto, porque no se puede venir a replicar algo que en el pasado fortaleció estas estructuras criminales. Por ejemplo, en el 2012, en la tregua de Mauricio Funes, se le dio un poder político. Luego, después de eso, algo similar a lo que está sucediendo en las zonas que usted mencionaba, en el 2015 se tuvo una fusión inclusive, en la cual atentaron contra elementos policiales. Es decir, esto no es nuevo. Yo me desempeñé como 14 años como docente de la Academia de Seguridad Pública. En el 2010 tuve un alumno que lo decapitaron los pandilleros. Es decir, es algo lamentable y triste. Es decir, yo conocí de primera mano también lo que se vive en cierta medida con respecto a este fenómeno criminal. Y por eso es importante que un gobierno no le brinde espacio a estas estructuras criminales con ciertas prerrogativas. Muy, muy por el contrario, deben de tratarlo de combatir de forma frontal. Evidentemente, también soy muy partidario de la reinserción como tal. Es decir, no se puede condenar a una persona per se. Es decir, inclusive la pena de muerte, por poner un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero cuando un Estado avala la pena de muerte, se está admitiendo que es incapaz de rehabilitar a esa persona. Mi productor me decía de que en un anónimo decían de que en ciertos departamentos se ha disparado después de la pandemia la delincuencia. Siempre tenemos delincuencia. Yo creo que nunca hay un país que no tenga delincuencia. O sea, lo que se tiene que hacer, y a manera de reflexión categórica, es exhortar, obviamente, a que no descuidemos nosotros la parte de lo poco o mucho que hemos logrado alcanzar en eso. Se ha reducido el número de homicidios, hay que reconocerlo, ¿verdad? Todavía falta mucho camino que recorrer, decía Mauricio. Hasta los que venden hortalizas ahora están siendo rentados, decías tú, Mauricio. Pero entonces, sobre esa base, pues hay que seguirle apostando, porque al final de cuentas sería el colmo de males que, tras apaleados por el COVID y venir todavía a recibir problemas de delincuencia,
No es así la cosa. Voy a la pausa última y vamos a la reflexión final. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tu reflexión en cuanto a ese punto es que debe de aclararse lo más pronto posible por el bien de qué, del país o por el bien de la institucionalidad, a la cual no debemos de estar sometiendo ningún tipo de imperativo delincuencial, ¿no? Si bien en El Salvador la historia nos ha demostrado de que no solo ese tipo de delincuencia es la que nos ha permeado, nos ha hecho daño, la corrupción, sí, muchas cosas malas, y yo creo que el país ya debería de entrar en otra consonancia, Luis. Sí, definitivamente, si la institucionalidad se robustece, se va esclareciendo todo este tipo de maraña política que podría haber detrás de esto, yo creo que es un bienestar, de un efecto concomitante de bienestar para el país, pues en el aspecto que la política criminal va a ir mejorando, es decir, no va a ser nos darían a entender que no es necesario un acuerdo con esas estructuras criminales para poder neutralizar la violencia. Yo creo que es importantísimo hacerlo, pues somos un país pequeño, es una voluntad política la que no existió en el pasado para tratar de erradicar la criminalidad, y ya se tienen datos concretos de eso, pues inclusive hay exfuncionarios que están siendo procesados por esto. Sería realmente lamentable que sucediera lo mismo con los funcionarios actuales. Yo creo que el país, la población salvadoreña votó por el nuevo presidente porque ya estaba en un hartazgo de una polarización ideológica política, pues, entre ARENA y el FMLN. Y es lamentable porque muchas veces, inclusive los diputados vienen a ser los rostros de los partidos y afectan tal vez la labor que alcaldes como ustedes están haciendo en sus municipios. Eso es triste, pues, porque no se individualiza también la labor personal que están haciendo ciertos funcionarios. Y yo creo que a veces es hasta ingrato, pues, porque de forma sistematizada y articulada el gobierno central debe de entablar políticas de Estado, de seguridad en este caso, con los gobiernos locales. No se puede lograr óptimos resultados en poco tiempo solamente dependiendo del Ejecutivo, sino que los gobiernos locales juegan un papel preponderante, y a nivel latinoamericano ha sido de esa forma. ¿Cómo es posible que, según las Naciones Unidas, América sea el continente de mayor violencia homicida? 17 asesinatos cada 100.000 habitantes, por encima de África. África tiene 13 cada 100.000 habitantes. Europa anda por 8 cada 100.000. Es decir, algo está pasando en nuestra idiosincrasia latinoamericana. Y hay modelos que el BID ha financiado, por ejemplo, en la Comuna 13, en Cali, en Colombia, que son ejemplares. Como en los 90s, la Comuna 13 era cuestión de narcotraficantes, de Pablo Escobar. Es decir, era una violencia homicida alta, una criminalidad muy, muy, muy grave. ¿Qué pasó? Se establecieron modelos de seguridad ciudadana, de prevención, y la Comuna 13 ahora tiene un arraigo de la misma comunidad, que es un ejemplo de modelo de seguridad ciudadana. Pues yo tuve la oportunidad de conocerlo a través de los Estados Americanos, y es interesante cómo la misma población puede recobrar ese tejido social que ha sido escindido durante muchos años. Fíjate que en una consulta que le hacía al diputado Guillermo Gallegos con relación al tema este de si existe o no tregua, decía, si ellos creen que golpeando con esas noticias afectan al presidente Bukele y lo que afectan es la imagen del país, son perversos, mentirosos y dañinos, dice. Ya nadie les cree. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, yo en lo personal difiero mucho de las palabras del diputado Gallegos. Yo creo que una investigación periodística, si bien es cierto, no lo debe manejarse desde el punto de vista político, creo que Luis y yo hemos concordado en que hoy la Fiscalía tiene elementos suficientes como para poder hacer su trabajo, y no creo que sea un tema que se tiene que manejar políticamente. Y yo invitaría al licenciado Gallegos, yo recuerdo haber coincidido con él a través de un programa de Discovery Channel clandestino allá en San José de la Montaña, y siendo él vicepresidente de la Asamblea quedó en visitar y conocer el modelo de Guayabal. Nunca le interesó. O sea, aquí hay mucha gente que ha ocupado el tema de seguridad para hacer política, ¿verdad? Yo
quiero decir que la forma que nosotros hemos trabajado la seguridad en Guayabal es una política pública, sin robar, Luis, protagonismo a las instituciones que por ley tienen que dar la seguridad, que es la policía, la Fuerza Armada y la Fiscalía de la República. Lo que hemos aprendido es hacer equipo. Yo invitaría, hoy más que nunca, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Buscando consensos. ¿Cómo vamos a salir de la pandemia de la inseguridad? Haciendo equipo, ¿verdad? Yo creo que el reto es no seguir polarizándonos. Decía Luis Contreras, y lo comparto, no podemos generalizar que todos los de un partido son malos, ni todos los de un partido son buenos, perdónenme, ¿verdad? Hay gente buena, regular y mala en cada uno de los partidos, llámense diputados, alcaldes y todo, funcionarios públicos que tal vez se han debido más a sus intereses personales que al interés de servir, ¿verdad? Entonces, yo creo que El Salvador requiere hoy poner los pies en la tierra, ¿verdad? Hoy creo que esta pandemia, como dijo doña María, nos vuelve, ojalá, más humanos y más concertadores, o sea, dejar a un lado las diferencias. Y el tema de seguridad es un tema que no se va a resolver. Algo que decía este muchacho del FARC, yo concuerdo con él. ¿Cómo podemos hablar de control territorial cuando tenemos colonias donde la persistencia de la pandilla sigue manteniéndose? Y yo puedo citar ejemplos que por respeto no lo hago, ¿verdad? Con tres policías apenas. Por otro lado, quiero decirle, Malakoff, hace 15 días, tres familias están buscando un niño de 15 años y dos adultos. Se los sacaron y los desaparecidos no solo son el promedio de 5, que hay muchos desaparecidos que la familia no los denuncia por temor, que si los denuncian tienen que salir de su lugar, llámese de su colonia, dejar su casa. Entonces estamos viviendo un tiempo, Neto, que nos debe invitar a que declaraciones como la del diputado Gallegos, ya bajémosle el tono. Hoy necesitamos como salvadoreños no politizar temas que se tienen que abordar con puro sentimiento de patriotismo. Te doy 15 segundos porque se me fue el tiempo, perdona que sea tan... Sí, tan no, realmente tacaño, él ha dicho algo crucial, el diálogo político tiene elementos característicos de igualdad de condiciones, pues ni el presidente ni la asamblea se va a subordinar el uno al otro, sino que llegar a una concertación. Yo creo que es imprescindible eso, dejar a un lado esa ideologización de lo partidaria que se tiene, pues, y lamentablemente como estamos constantemente en elecciones en El Salvador, no permite ese desarraigo de la parte política en cuestiones de criminales, en este caso de seguridad ciudadana, seguridad pública. Pues yo creo que eso va a ser el reto a lograr como país. Interesante, les agradezco que me hayan permitido complementar el programa este día a ambos con un tema que también está en boga de todos, y especialmente también bajo el interés de que en el país superemos ya todos estos indicios de violencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Luis. Te agradezco también, Mauricio, gracias por haberme acompañado. Más adelante vamos a seguir dándole el curso a las discusiones que se están generando en torno a estas investigaciones que se han hecho ya a partir de las denuncias planteadas. Gracias nuevamente por mi parte, esto es todo por hoy. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes esa oportunidad que nos dan de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. De verdad, nos agrada muchísimo la retroalimentación, la participación de ustedes con buenas preguntas, porque eso nos hace a nosotros sentirnos bien, que estamos elevando la categoría de pensamiento de todos, porque en este país hay que fortalecer la cultura política. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.